¡Holiwis, chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a un nuevo directo de Stardew Valley aquí en Streamcraft. Y espero que lo haya hecho todo bien. Vamos, sí, lo he hecho bien, Ahí está el sonidillo y ahí está todo. Hola, hola a todos. Es un directo así nocturnillo, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que este juego es gafe. Así que, ¿qué más da? Para cumplir mis objetivos... Bueno, mis objetivos... Lo que quiero hacer en el juego no... No sé yo si me faltará mucho. Pero bueno, ahí estamos. ¿A quién tenemos por aquí? ¡A Sergio! ¡Hola, Sergio Calavia! ¡Gema! ¿Qué tal, Gema? ¡Stone Galex! ¡Oli, oli! ¡Los gamers! ¡Bienvenido! ¡Everard! ¡Hombre, qué tal! ¿Cómo te va la transmisión, Everard? ¿Eh? ¿Cómo te va la transmisión? ¡Toma, toma! ¡218.000 pempis! ¡Ojalá tuviera yo 218.000 euros en el banco! ¡Me vais a ver aquí si no estuviera! En fin... Bueno, al igual sí. Pero en plan... En plan, yo qué sé, en plan aquí, pachorrilla, ¿no? No, no quiero comer arándanos. ¿Qué manía tiene aquí este coraje con comer arándanos, de verdad? ¡Ay! Vamos a ponernos un pico que al menos no comeremos. Maestro Joel, hola, Yami, bienvenido desde el currete, eso está viendo. ¿Es cosa mía o tiene el sonido de sincronización de la imagen? Sale y vuelve a entrar. Sale y vuelve a entrar, porque debería estar bien. A ver. Claro, espera, voy a comprobar yo a ver. Vale, no, espera, que tengo el sonido aquí. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien, o sea que tiene que ser cosa tuya. Vale, yo lo veo todo correcto. Es cosa del Streamcraft. Yo mi Streamcraft lo veo bien. ¿Y tú cómo lo ves? Es cosa de la... ¿Tú lo ves correcto? Muévete, a ver. Ay, sí, se ve los labios. Se ve perfectamente los labios, ¿eh? Sí, se ve... Está bueno, chicos, pues sí, es un poquito cosa del Streamcraft, de conexión y demás. Tienen que mejorar un poco esto, Tienen que mejorar un poco esto. Edu, sonido. Estoy comprobando. A ver, bueno, ¿hoy qué nos toca? Hoy nos toca ligotear con las solteritas del pueblo. Tenemos que ganarnos ahí amistad lo más rápido posible. Pues eso, para ver, a ver, para ver las escenas. Yo lo que quiero son ver las escenas de los personajes, que es lo que mola. A ver, vamos aquí, pero no hay que descuidar nuestra granja, ¿eh? La granja es muy importante. Edu, puede ser que hayas entrado con la misma cuenta y a mí me haya quitado aquí. Porque se me ha quedado para el chat y todo. A ver. Vamos a ver por aquí. Roberto Puyo. Sí. Si una transmisión a la vez. Y no puedo hablar porque está Cristina directo. Ahí va. Básicamente a esa altura aquí, avisa logo, senão depois... ¿En serio? ¿Qué has hecho ya? No, tú, que me has abierto ahí y se me ha cerrado, se me ha quitado esto, porque no puedo tener más de una transmisión a la vez. Claro. Las solteras son Abigail, Emily, Harley, Lia, Maru y Penny. Y vete a hablar a otra habitación, hombre, ya. Ya, espera, vale. Que luego, si puedo, entro y jugaré. No se escucha nada. Sí, sí, no se escucha nada. Es que encima tengo que soportaros. ¿Cómo que encima tiene que soportar? Sí, aquí en directo. O sea, no tengo bastante ya con soportarte de edad, que también tengo que soportaros aquí en el directo. Denle un saludo. Al único que se lo perdona si está por ahí es a Stone Galex. ¿Ale?
Mira lo que ha dicho, que lo único que se le perdona sea Stone Gales. Porque ha estado todo el directo aquí de Mario y está aquí también. Hola Chris, ¿me oyes? Hola Stone. Bueno, me salgo, ¿vale? Que era para deciros eso, que no puedo jugar ahora. No, porque tengo ya acaparada la... La consola, ya lo sé que tienes tú acaparada la consola. Venga. Por cierto, tengo unos códigos para Red Royal, para PlayStation 4 y Xbox One. Oye, el me salgo ahora es... Sí, me te salgo sales ahora. Ahora. Ahora que me pegan, chicos. Adiós. Habráse visto. Hola Emilio José Arocas, hola. Maestro ya dice, yo también estuve todo directo del Mario. Sí, pero tú no estás ahora en el DC hablando con él, ¿no? No. Soltro, hola, un saludo, te dice, me tengo que ir, sorry. No pasa nada, muchas gracias por pasarte. Gracias por pasarte y dejar aquí un saludo. Muy bien, a ver, solteritas de oro, vamos allá, vamos a por ellas. ¡Ay! ¡Toma mis gatetes fighters! ¡Portaminas! ¡Toma ya mis gatetes espaciales! ¡Cómo me mola! ¡Gracias, Porta! Me mola un montón. ¿Qué? Nada. Yo soy feliz con poco. A ver qué nos han dejado por aquí. Estos. ¡Edu! ¿Qué? ¡Leches! ¡Deja de entrar porque me quitas a mí el chat! Vale. Espera un momentito, ya no entro más, ¿vale? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Para qué voy a hacer? ¿Qué tendría que entrar con tu móvil? Déjame compartir el vídeo y ya está. Si ya lo he compartido yo hace 10 minutos. O sea, deja de compartir que agobias a la gente. Cristina. Agobia gente. Sí que tú sí que me agobias. De verdad, qué cruz me ha tocado, ¿eh? No, no puedo leeros, chicos, no puedo leeros porque Edu me tiene aquí saboteado. Ya puedes. Edu me lo tiene saboteado. Entra. Oye, que pierdo tiempo aquí, que esto no para de... ¿Qué? El juego, que no para de pasar el tiempo, ¿eh? Ay, qué cruz. Eso digo yo, ay, qué cruz. Pues mira, menos mal que durante este rato Portamina no ha hecho los gatetes espaciales. Porque como me llego a perder los gatetes espaciales, te enteras. Los gatetes espaciales son sagrados. ¿Qué pasa? No. Los gatetes espaciales son sagrados. Se voy a gastar lo que tengo en gatetes espaciales. A lo mejor cambio en alguna por otro emoji. A mí me molan los gatetes espaciales. Tú ya sabes que a mí me haces feliz con unos gatetes espaciales. Sí, pero a ti hay que quitar el primer puesto, ¿sí? Sí, Silfo está ahí. Está muy pro, Silfo. A ver, vamos a ver. Diamante por aquí. Esmeralda por acá. Esto por el otro lado. Madre mía, se me está haciendo súper tarde. Si es que este juego es un estrés. Vamos a ver, Everard, por fin puedo ver stream de Stardew, que el día de Rey estuve fuera y el segundo fue de madrugada. Vale, Everard, ya que te tengo aquí, guíame. Claro, a ver, ¿para qué te crees que quiero yo aquí a Everard? Bueno, aparte es porque le tenemos cariño y le queremos y demás, ¿no? Pues ya te has dicho todo, Everard. Para que me guíe. La culpa es suya por empezar a hacernos de guía en el Pikachu. La culpa es tuya, Everard. ¿Está Porta ahí? Dile que sí, se puede compartirlo en general. Que yo no sé, no hay forma de compartirlo yo
en el Discord. Ahí, que nos quedan 11 subs para llegar a 200. A ver si llegamos. Había una cosa que era bollitos de pan con tomate, toma ya. Así me lo puede compartir en general. Prefiero ir mandando gatos. Sí, 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 los gatos molan. Estoy de acuerdo contigo, Porta. Yo voto por los gatetes espaciales. Aquí tenemos miel. Aquí tenemos esto y esto. De esto también. Tenemos esta. Voy, ya está, dice. Gracias. Evera dice, yo solo aporto información. No, hombre, no, aportas mucho más. Que te queremos mucho. Oye, ¿dónde tengo el aceite guardado? No, yo qué borrachi, ¿no? Tengo aquí un montón de vino. Sí. Zumo de calabaza, zumo de colchina. A ver, yo puedo colaborar, que sí, que eres muy borrachi. ¿Qué dirás? O sea, ¡el vino que tiene la instrucción! ¡Vino de Chile! ¿En serio? Ni es blanco ni tiene color. ¡Beba el vino, la mujer y los Pokémon! Vamos a guardar el aceite. ¡Ryanet! ¡Hola! ¡Un saludete! Dices, ¡ah, mira, aquí tengo el aceite! ¡Viva el vino, la mujer y los Pokémon! Vale, vamos a quitar este de aquí. ¡Viva el vino, la mujer y los Pokémon! ¡Viva el vino, la mujer y los Pokémon! Los Pokémon, sobre todo los Pokémon, viva. Ryanet dice, se me olvidó activar las notificaciones, pero justo cuando entro en vuestro canal empezáis, qué suerte. Sí. Es que tienes un instinto ya ahí, ya lo controlas. No hay monster. No. Vale, a ver, Everard. Sí, estoy ya 24 de verano, ya está a punto de acabar el verano. Ya he recogido... me he quemado. ¡Ay! Claro, ya he recogido toda la cosecha, lo que me queda son estas que van dando ahí cosechas indefinidamente. Necesitaría madera para futuros proyectos. Cuidado con los Pokémon. Cuidado con los Pokémon. Bueno. A ver, chicas, vamos a ligar aquí con las chavalillas. Muerte, destrucción de los oídos. Tenemos a una loca que le gustan las pilas. ¿Cómo traduce? Tenemos a otra que le gustan esmeraldas, diamantes. Tú. Vale, idme diciendo cosas que le gustan aquí a la gente. ¿Ya estás ligando otra vez? Sí, pero ahora con chicas. Ah, o sea, que no tienes suficiente con ligarte todo el pueblo y el pueblo del vecino, que ahora también te ligas a las chicas del pueblo del vecino, ¿no? Claro. Oye, Vivian, ¿no crees que eres demasiado promiscua? Oye, que yo lo que quiero es ver todas las animaciones. Yo creo que eres demasiado promiscua. ¿Qué dirás? Demasiado. Demasiado, aquí soy pequeñina. ¿Dónde están las minas aquí? Corte. Pegar, control V. Copiar, control C. ¿Qué? Yo que sé, hay uno que dice, no puedo copiar, no puedo pegar. No puedo pegar a mi vecino. Yo doy aquí información. Sergio dice, Edu, deja de disfrutar a Chris. Claro que sí, hombre, déjame disfrutar. Sergio. Que es que Edu le gusta meterse en lo que no le llaman, ¿eh? Y Sergio es todo un guerrero de un cruzado que te protege. Ah, es que estoy en la tablet, dicen. Vale. Es un cruzado que te protege. Yo tengo patos aquí y estos patos no me dan plumas.
Por cierto, vi en el último directo que sacaste mayonesa sombría. Es para dársela al esbirro. Bueno, yo de momento la mayonesa sombría me la quedo para mí. Yo necesito ganar amistad con las... con las chicas, porque son las que vamos... con las sombreritas. ¿Cómo que si he visto que no podemos matar a Cristina? Vale, mirad, aquí tenéis como estoy yo ahora mismo. Mi nivel de amistad. Tengo de novio a Sam, a Elliot, a Sebastián. ¡Uy! A Sebastián me falta la escena final. No tengo sopa de calabaza. Ni bichas estas de hielo que le molan. A Harvey tengo... me faltaría la escena final también, y con Alex también. Pero es que a Alex este le gustan cosas muy raras. Vale, a ver... chicas, 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 chicas. Penny, estamos ahí, ahí. Emily. Penny, Emily. Buah, Haley me falta un montón. Y Abigail también. Las tengo muy olvidadas. Y Amaru. Las tengo muy olvidadas. Gibañan Fernanda, hombre, hola, bienvenido. Alex Stanton, hola, ¿qué tal? Guapete. A ver, mira, este le vamos a dar, que hace tiempo que no le doy. Ahí le mola mucho esto. Con este no puedo ligar, pero pues, ahí estamos. Las más guapas son Abigail y Haley. Y les gusta la Amatista y Coco. Abigail. ¿Has puesto un límite de...? Venga, chicos, a ver si llegamos a... tenemos que llegar a los 100 bibis, ¿eh? Mínimo 100 bibis. Y primera meta, 20.000 likes. No lo sé. Ya lo miraremos luego. ¿Cómo suenan aquí las moscas? Vale, ahora tengo que acordarme quién es Abigail y quién es Haley. Haley es... es esta, ¿no? Espérate, vamos a quitar esto. Porque si no le daré la pila y ya se me ha quedado la pila. Vale. Esta es Haley. Vale, a esta le gusta el coco. Los cocos. Le gusta el coco. Le gustan los cocos. Ok. ¿Sabes que esto es... sí, también es mía, ¿eh? Y esta es Abigail. Abigail, ¿a quién le gustaba? Amatista. Amatista... pues ahora mismo no llevo ninguna amatista encima. No le gusta otra cosa que no sea la amatista. En los diamantes, está todo de acuerdo. Sí, fijo que le gustan los diamantes. Le voy a dar un diamante. Esto, Abigail, los diamantes no se comen. Que dice, ala, ¿cómo sabías que me rugía la tripa? Tiene una pinta deliciosa. Es un diamante, no, no se come. ¿Vale? Tony 21, hola, un sobrete. Adris, hola. ¿Qué? ¿Has borrado otra vez el stream que hace aquí, de tu móvil? Desde la última vez, pero desde hace ya tiempo. Ahora no he borrado nada. Me cago en la mar, Serena, y el tronco se menea. ¿Tienes calabaza? No, no, encima no tengo calabaza. Y no, no le gusta otra cosa. Es que de verdad que hay gente más especialica me toca, ¿eh? Tarta de chocolate de muras, pez globo. Uff. Sí, es más complejo. Tendré que irme por ahí a picar piedras. A ver si cojo amatista. No te digo, lo has vuelto a borrar. Iván Hernández, hola de nuevo. Claro, aquí la gente va entrando y saliendo. Mira, Alex Stanton te dice, hola, Edu. Hola.
Esto no se puede entalar. Va, pues con Abigail me queda un montón de... Hola, guapete, tú y yo tenemos que tener la última cita, ¿eh? A este le gustaba... Aparte de la gema esta helada o no sé qué, ¿qué era? Mira, pero la loca de las pilas. A ver, ¿pero ese juego de qué se basa? ¿En una granja? Sí, va acorde con su pelo, es verdad. O, un juego de citas. Ah, bueno, depende de lo que quieras hacer. Yo tengo... Empiezo ya a dudar de su calor, ¿eh? O sea, lo que buscamos con este juego. Claro, lo hizo él solo. Claro. Venga, Alex, hasta luego, guapetón, besete. Alex Stanton. Necesito madera para construir cosas. A ver si llegamos a los 200. A ver. Martín el Pro. Oli, Oli, dice. Hola, Edu, ¿cuándo los desafíos de Fortnite? Ya no estoy jugando al Fortnite, juego al Real Royal. Edu cambia de. De juego según le da. No. Según le dé, no. Sí. Yo jugaba también, pero. Pero es que lo estoy jugando al Real Royal. Que mato más. Edu, pues no sé, Edu, ¿qué estás haciendo ahora? Te pregunta intentando entrar a verte y ayudarte. ¿Que ayudarme de qué? Tú no ayudes, que molestas más que ayuda. Ya lo hemos visto en el Mario. Lo que ayudas. Jolines, pasa muy rápido aquí el tiempo, de verdad. No hay una forma de que pase más lento. Ya nos faltan 9 followers para llegar a 200. ¡Nos faltan 9, chicos! ¡Compartidlo! ¡Decidlo! ¡Que estamos a 9! 9, ¿eh? Sí, no está mal. Solo 9. Everard dice, si quieres subir a Penny que la nombraste antes, ¿es esmeraldas o melones? Ah, nos está viendo en Switch. Hola. Ah, sí, se puede ver en el Switch esto. Y dice Martín el Pro que sí. Ah, guay. Y hay alguien que se va a cenar. Adris, me voy a cenar, vuelvo hasta ahora, Cris. Hasta ahora. Venga, que aproveche, nosotros ya hemos cenado. Cosa rara, pero ya me he cenado. Vale. Tú sí, la mayonesa ya está, pero bueno. Vámonos a dormir. Sí. A ver, puedes ver la tele en silencio. Día 25 de verano. Año 3. Hola. Emera dice, yo fui a un cumple y comí ya para toda la semana. Ay, eso me ha hecho gracia. Hola, es de verano, soy yo. Oh, una bomba. Sí. Las bombas sirven para reventar muchas piedras de golpe. Estamos en la cuadra de la meta de Rex. Vamos a ponerle favor. Y eso no sé cómo... ¿Para qué sirve? Aquí tenemos resina de... Ah, tengo el inventario lleno.
Espérate, que aquí tengo un árbol enano que no pinta nada. Es que me ahogas a los árboles. Vale, inventario lleno. No vamos a poner nada. Vamos a vender. Vamos a vender. Esto. Ya me diréis, un vino de Chile. O sea, no de Chile de la ciudad de Chile, sino de chiles picantes. Tiene mucho sentido. La leche está normalita, también la vendemos. Y vamos a dejar cosas por aquí. Vamos a dejar la bomba, el lingote, la mina esta. Vale, hemos dicho amatistas, ¿verdad? Amatistas. A ver, Sam está. A ver, a Sebastián le gustaba. ¿Qué le gustaba a Sebastián? Porque tengo que ganar un corazón con Sebastián. A Harvey le gustaban, creo que las cosas caseras. Iván Hernández dice: Edu, ¿te vas a meter en Discord para jugar al Free Fire? Hoy, chicos, de verdad, que cansáis. Relajad un poco con el Free Fire, ¿vale? Cuando Edu esté en el Free Fire, lo veréis. ¿Vale? Pero que no me refiero a eso, que no puedo entrar en el Discord, porque no ves que no me deja hablar Cristina. Calabaza, ¿puedo hacer sopa de calabaza? No, estoy en el salón y no me deja hablar Cristina, y el resto de la casa está fría. Estoy aquí con la estufa. Sebastián, las setas, ¿en serio? Ojalá pudiera. Bocaditos de pimiento, berenjena. Sí, he dicho yo que me voy a jugar al Free Fire, Cristina. Pero que no puedo ponerme en el Discord. A ver qué necesito. No, relleno no. A ver. Creo que puedo hacer sopa de calabaza, creo. Perca crujiente, pan. Pizza. Hombre, si está el power. Tortilla, ensalada. Hola, guapo, guapa. Calamares, bollo extraño. Tortitas. Pues al igual no puedo hacer sopa. No, sopa de trucha. Voy a hacer sopa de trucha, que no pesco trucha y no puedo hacer sopa de calabaza. Narices. Adris dice, yo aquí cenando. Bien hecho. 200, no sopa, 200. Sopa de alga. Tarta de calabaza. Cachis en la mano. Lágrima. Sí, la lágrima helada o la obsidiana, es lo fácil. Hoy en el Burger King, sin quererlo, he hecho un batido muy asqueroso. Que tengo, y creo que no tengo hambre. No quiero saber cómo era el batido. No, yo tampoco. Estas todas son albóndigas. Estas todas son albóndigas. Ay, la tarta, madre mía, qué risa. Estas cosas que no son normales en la vida. La calabaza, ¿quién decías? No, tengo cocos. Por algún lado recuerdo tener cocos. Aquí. Vamos a coger un par de cocos. Amatista. Me estoy dejando los dedos. No, pues sí, cambia de dedo, Ryanet. Yo tengo 5 dedos y voy cambiando. Cambia de dedo. Calabaza, Abigail, sí, amatista, bueno, tengo amatista, así que le voy a dar una amatista.
Así. Porque me siento jodido. Pero que no se acostumbre, ¿eh? Vamos a aprovechar aquí las últimas cosechas de la temporada. Yo soñé que estaba... Que la gente ya tenía pesadillas con el vending. Sí, sí. Eso no es un, eso no es una, eso es una pesadilla. Mira mi cabrita, mi cabra oveja. Ahí está un poco enfadada mi cabra oveja. Ay, esta también está un poco enfadada. Si fueras mi dueña también estaría enfadada. Porque estáis enfadadas. Ah, porque no tenéis comida. ¿Vosotros no pastáis fuera? Qué bueno. O sea, encima no les da de comer. No, es que tendrían que ir a pastar fuera, que tienen ahí el forraje fuera. Son una banda de vagos. Buah, tanto, o sea, menuda granjera, se pasa el día de ligoteo intentando tener ahí cositas con la gente, ¿eh? Y se les da de se olvida de comer, darle de comer a las ovejas. Naida, ¿te quieres bajar de ahí? Ah, mira, ya podemos tener leche de cabra. Naida, como me tires la Nintendo Switch, te vas. Me voy a cabrear. Yo soy una vez que me casaba, dice Fede Power. La cara de mi mujer, entre comillas, estaba oculta. Ah, ¿seguro que era una mujer? Seguro que era una mujer y no una cabra pesada. Vale, esto es demasiado. Bueno, pues va, pasando un poco de los cultivos. La cabra oveja de la Cristina. La cabra oveja. Sí, sí, pero todos os acordáis de la cabra oveja, ¿eh? Yo, y ella también se acuerda de ti cada vez que nos das de comer. Necesito maderas porque los establos y la casa y demás me piden un montón de maderas. Me piden un montón de madera. Pues yo ayer soñé que se comían mis tartas de cumple. Dice Adri. Mira que me llegué a reír yo cuando lo viví, porque claro, yo estuve ahí en primera persona. Ahora está todo el mundo con miedo de dejar la tartera en la nevera. No voy a hacer que se la quite. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Está todo el mundo con miedo ahí, no vaya a ser que le roben la comida del mediodía. Ya nadie te pone nada ahí, ¿no? Pues yo cada día la veo más vacía. Ay, mira, esta es Naidita. Hola, Naidi, ¿quieres salir en el directo? Sí, esta... Le gusta... Adris dice, mejor meterla en un tupper que tenga imagen de lenteja. Bueno, estás capaz de zampárselo, o sea... Sí, o sea, se come todo. Dice que... Lleva desde hace 8 meses que trabaja allí sin comprarse la comida porque todos los días se encuentra con la nevera. ¿Sí o no, Brice? No, claro. O sea, hay gente ahí que sale a las 3 y se lleva la comida para comer allí. Claro. Ella no lo hace falta porque ya aparece la comida en la nevera por arte mágica. Bueno, pero al menos es generosa, ¿eh? Reparte la comida. Sí, 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 al menos la reparte. Al menos la reparte. Vamos a ver, vamos a seguir aquí dando cosas. Bueno, me va a costar, ¿eh? Me va a costar un poco ir ganando amistad aquí con la gente, pero bueno, poco a poco vamos a ir haciendo. Uy, ¿por qué no puedo pasar por aquí? Ah, no, que era el camino de arriba.
Y aquí no tenemos a nadie, no están aquí. Voy a mover esto un poco así. Que como me voy quedando así a platana. Tony 21 dice: yo quiero ver a Chris jugando sola contra el boss final y Edu en la esquina para rescatar. ¿A este le gustaban las esmeraldas, creo? No, era... A ver, ¿dónde tenemos ahora aquí a la gente? Porque claro, la gente se va moviendo. La gente se va moviendo y encuentro las. Voy a aprovechar que está vacío esto y voy a ver qué compro. Sopa de chirivía. Vamos a comprar la sopa de chirivía. Al igual a alguien le gusta. ¡Ay, Naida, por Dios! ¡Que me mancas! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! Vale, menos mal, ya está. ¿Qué hace, Cristina? Que es que me quedan ahí atrapadas. Ahí está, ¿eh? Me acordaba que al Levis este le gustaba los chiles. Con él no puedo ligar, pero me gano su amistad. Nadie va a negar que el directo de esta tarde ha sido muy cope... Mejor me callo. A ver, fue cope descooperativo. A ver, es que no sabéis que lo difícil es que es jugar con Cristina este tipo de juegos, ¿eh? Ni. No lo sabéis. En serio. El día que juguéis me vais a decir... pues tienes razón, Edu, carpas, sí, claro. Voy a ir yo a pescar carpas para ti, no te fastidia. A ver, ¿dónde está aquí la gente? ¿Dónde está la rubia tonta esta de bote? Ah, creo que en la playa puede ser. Vamos a mirar a la playa. Portaminas dice... Ah, mírala, aquí está. ¡Ven aquí! ¡Vamos a darte un coco! Ahí está. Ganando puntos. Portaminas dice... Me imagino que jugar con Edu tampoco es tan fácil, ¿verdad, Chris? ¿No? Es cierto, tampoco es tan fácil. No. Sí, sabes lo que tienes que hacer, no hay problema. Pero el problema es que... O sea, Cristina, pero además es que... Da igual, puedes repetirlo 7 veces, que les da igual. ¡Coco! O sea, tu pez. Muy buena, Forta. Digo, Power. ¿Qué pasa? ¡Coco! O sea, tu pendo. No es Coco, es... ¿Qué es? Aquí es Coco. Porque estoy repartiendo cocos. Así que es Coco o Satupendo. Venga, Ryanair, hasta luego. Este simplemente para ganar la lista. Ahí estamos. La loca del telescopio. Igual está por aquí dentro. ¡Oh, mira! Tenemos aquí animación. ¡Hola! Papá y yo estamos examinando varias muestras de suelos. ¡Muy bien! Aquí un suelo de tierra, aquí un suelo de baldosa, aquí un suelo de cemento. ¿Sabes lo que te digo? Me voy a poner los cascos y así no te escucho. ¡Hala! Muy bien. Métete conmigo. Soy una víctima. Sí. Soy una víctima de tu forma de tu dificultad. Naida. Y soy una víctima yo, ¿eh? Ah, gracias por ayudarnos, Alicia. De nada, señor Demetrius, que no sé qué regalarte para ganar la amistad. Maru es una buena chica, es mi princesita. Iván Hernández dice, bueno, ya...
Ya sí que me voy, Chris y Edu, gracias por el directo. ¡Toma ya! ¡Hemos llegado a los 20.000! ¿Qué? ¿Ya le he dicho adiós? Venga, Iván, nos vemos. ¡Guapetón! ¡Un besete, Iván! Gracias por acompañarnos este ratito. ¡Mua! ¡Os atupendo! Ahora me voy a poner yo los cascos y así. ¿Y sabes lo que te digo? Mira lo que te digo. Toma. ¿Quieres un diamante? Vale. Voy a buscarlo, dice. Hemos llegado a 20.000. Vamos a ver si llegamos a... ¿A qué? A 30.000. Venga, va, a 35.000. Toma, un diamante. Esto es como funciona Cristina. ¡Beatriz Belicia! Se debería ir a cenar, pero no tengo hambre. Nada, pues trate aquí con nosotros. Esto es como funciona Cristina. Toma, un diamante. Cógelo. Y cuando te coge el diamante... Así funciona Cristina en el juego. A ver, ¿qué le digo? Es que Edu me distrae y no sé... Supongo que no decir nada, ¿no? Porque mira, decir que el padre se ha puesto un poco rarito... Cristina se ha quedado ya en boba con el beso, ¿eh? Se ha puesto tan nerviosa. Ahora voy a ponerme mis cascos. Lo que pasa es que aquí tenemos como mucha luz, ¿no? ¿Quieres que la apague? Entonces no se ve. Eso, estarás con pantalones, ¿no? No, muy calzoncillo, no te fastidia. No sé, ¿tú qué capaz eres? Voy con calzoncillos, ¿no? Bueno, pues voy a decir esto porque... ¡Vamos a tu vendo! Nadie me dice nada, así que... Ponerme los cascos. Y así, ya no quiero saber más de ti. Ya está, los cascos. ¡Hala! Ahora vuelvo a entrar y... No quiero comer espaguetis. Porque esto es la... Ah, mira, ya está, la loca de las pilas. Vamos a darle la pila. ¡Toma, una pila! Portamina dice: bueno, voy a dormir que mañana madrugo. Dejo un regalo por aquí. ¡Gatetes, gatetes, gatetes! ¡Gatetes espaciales! ¡Gatetes espaciales! ¡Toma ya! ¡Shiu, shiu, shiu! ¡Me encanta! A ver, Adri dice, jajaja, Chris ataca con el ataque más poderoso. ¡Estás con pantalones! ¡Es súper eficaz! Tony 21 dice, ir en calzoncillos en invierno, o tenéis calefacción a 30 grados, o es de locos. No, no tenemos calefacción. De hecho, tenemos una estufita pequeña que ponemos a ratitos para quitar la humedad del salón. Que no la tenemos puesta todo el día. Pero Edu es asturiano y tiene una capa natural de protección que se llama pelambrera máxima. Soy un asturiano. Ay, Naida, qué prisa, es un montón. O sea, mi. Es un osus parvus. Mi nombre científico es Asturianus osus cavernarius. Ese es mi nombre científico. A ver, ¿dónde está la loca esta? A veces está por aquí tocando la flauta. ¿Dónde está la loca? A ver, Naidita, o te echas. Si quieres dar algo fácil a Demetrius, es fresa. A Maru ligotes de oro... No, no, a Maru le doy la pila. La pila a Maru le va de fábula. No sabía que le gustaba la coliflor. Yo me acuerdo porque pensé, ¿qué hago yo con tantas pilas? Pues ahora se las regalo a la loca esa. Vale, ahora no puedo entrar en la taberna esa sin llevar una pata de conejo de esta de la suerte. Porque no vaya a ser que la lie parda. Hoy no está aquí la loca.
Tony21 dice, Edu, el cachopo asturiano está bueno. No me escucha, pero sí, está bueno. Esto ya te lo digo yo, está muy bueno. Y esto acá. Tendría que hacer un cristalario más. A ver, mayonesera, pesa de queso, horno, semilladora, telar, aceitera. Cristalario. Lingote de iridio. ¿Ves por qué necesitaba yo más iridio? Sabía yo que necesitaba más iridio. Que no sabía era para qué. A ver, ¿qué vamos a vender por aquí? Esto que no necesito. El coco sí. Esto vamos a vender. Tomate no lo vamos a quedar. Vamos a recoger esto y vamos a poner ahí un poco más. Está durmiendo. A ver, vivir de la tierra, el otoño, bla bla bla, el tiempo despejado. A ver, iridio, la némesis de Chris en este juego. A ver, de las chicas queda Lía, a ella el vino, es una borracha. Oh, vale, está bien saberlo. Hombre, mira, toma ya. Recolección nivel 10. Botánico. Los objetos recolectados siempre son de gran calidad. Rastreador. Los objetos recolectables aparecen marcados. No, prefiero este. Ah, mira, ahí el vino. Es una borracha. ¿De quién está hablando? De Lía. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino, la mujer y los Pokémon! Esto, ¿no decía que mañana iba a hacer un sol, iba a estar despejado y tal? Pues está lloviendo. ¡Madre mía, menuda aplicación del tiempo que tenemos, macho! Mira qué gato. Te voy a dar un mimín. Esto es estar despejado. ¿Eh, Chachi? Sí, es muy Tony, es muy, muy completo, sí. Aunque yo tenía una, creo que el chaval tenía una cierta extraña fijación en querer ligar. O sea, ahí creo que había una carencia o algo, porque es muy raro, ¿no? Voy a recoger tomate. Necesitaría trigo para poder hacer cerveza. A ver, cartita. Tenía algo de madera. Vale, la madera siempre viene bien. Ya tenemos mermelada de arándano. Pues vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Ahora mismo no tengo arándano. ¿Qué vamos a hacer? Tomate. No, no comas el tomate. Ah, sí, vale. El maíz ya sé para qué. Hacer
seguro que tengo más cosas. No tengo más cosas. Vale. Maíz. A ver, vamos. ¿Qué tenemos aquí? Plumas de pato, desde luego, no. Ya tengo el inventario lleno otra vez. No hay forma. La gente está afectada seriamente por lo de la tarta y las albóndigas. A ver, que no es muy normal, ¿sí no? Ya, ¿y qué quieres que haga? Y luego le preguntas si lo que te dice es por qué lo hace. Digo, no, tampoco tiene mucho sentido. Igual en su contra te decía que la alimentaban o algo, yo qué sé. Sí, eso estoy pensando en la alimentaria. A ver, aquí dejamos los de oro. Como este. Este. Esta. Esta. Y. Hasta aquí. Aquí vamos a dejar. Esto. Mermelada de uva, de melón. Claro, o sea, puedes tener aquí mermelada de todo lo que quieras más. Vamos a dejar de checar. Y aquí. Y. No, la chimenea encendida. Que mola más. Vamos a dejar de momento esto. La tortilla, que no sé por qué la llevo, pero mola. La tortilla. Vamos esto. Esto me lo llevo. Tres vivirs más para la meta, dice Tony. Venga va, chicos. Tres vivirs más para llegar a los 100. Y estamos en 23.000 likes. ¿Quién me iba a decir a mí que podría decir? Venga, chicos. A ver si llegamos a los 50.000 likes. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Ay, que un día eso sería posible. ¡Toma, Adris! ¡Gatetes espaciales! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Adris! ¡Cómo me mola! Tiene que dar un gatete espacial. Que no es un gatete, es un gato y un perro, ¿eh? Y... unos calzoncillos y un osito bailarín. Ala, ala, Adris, cuántas cosas, muchas gracias. Pero a mí me molan los gatetes. Compartirlo, a ver si llegamos a los 200 suscriptores. Bueno, pues sí. Mira, soy oye, con los patos cuesta más ganársela el cariño, ¿eh? Adri se está repartiendo monedas. Date prisa y consigue monedas. Así, ah, mira. No sé, aquí. Dice, no quedan lotes. Qué bueno. Adris dice, Edu, necesito que hagas una cosa. ¿Qué? A ver, me dice que el vídeo se está parando y no se te oye. ¿Yo estoy escuchando bien? A ver.
Cuidado. Estoy aquí. ¿Yo se me ve? Mira, estoy con mis cascos. Estoy aquí. Está aquí. Hay algo que no veo. ¡Déjame! Déjame. Hay que darle rápido lo que va a salir. Así que, vale, tienes que darle rápido lo que va a salir. Espérate, a ver si. A ver, que se me pasa el tiempo, ¿eh? Un segundito, ¿eh? Espérame, un segundo. A ver. No, no, espera. ¿Yo o tú? ¿Tú o yo? A ver. Sí, bueno, yo voy a coger mi móvil aquí, a ver si sale también. Estoy aquí, con mi móvil, con mi otro móvil. Una cosa, dale rápido el mensaje que va a salir. Vale, yo le doy rápido el mensaje que va a salir. A ver si esto funciona. Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto Matías. A ver, avisad, yo estoy aquí. ¡Te han matado! Ay, ¿por qué no se me baja esto automáticamente? No sé. A mí me han matado. A mí... Jolines, me han matado. ¡Va! Voy. ¡Ah, mira! ¡Ahora es muy rápido! Looking members. A ver, Mantir Pro lo ha conseguido uno. ¡Qué rápido! ¿Lo has visto? Sí, lo que salió. Súper rápido. Es súper rápido. ¡Hala! Lo ha conseguido darle Martín. Hola, ¿qué tal? Avisad, va. ¿Qué vos dejas? Ya, pero... No sé, da igual. ¿Para qué es esto? Súper rápido. ¡Hala! ¿Cuántos buitres sueltos? ¿Cómo ves que tal todo? Nos vemos en la diapa, por cierto. Mi cumple es un día antes que el tuyo. ¡Hala, 25! Bueno, pero también lo ha cogido Martín Pro. Qué rápido ha sido. Ha sido muy rápido. Sí. Jugar de la parte. Próxima. A ver quién ha cogido. Dice. Aquí huele a chorizo, dice. Aquí huele a chorizo. Solo es una moneda. Ah, bueno, pero igualmente está muy bien. O sea, que puedes lanzar monedas a la gente. ¡Ah! Todavía no me han matado. Espera. Que he sobrevivido. Que estoy aquí, sobreviviendo. ¿Cuándo me han matado? ¿Qué más meten yo las monedas? Sí. Prepárate que me mando otra vez. Vale, vete tanto. Venga, va. Lo intento, ¿eh? A ver si puedo. Venga, Edu, con ganas. Ya voy. No tardes mucho, que me están matando. No tardes mucho, que me están matando. ¡Ya! ¡Me cago en la mar! ¡Qué rápido es el Martín Pro! Pero si es Martín Pro quien no, está... No, sí, lo he sido yo, lo he cogido. Si es Martín Pro quien está repartiendo las monedas. Es verdad, lo he cogido yo. Ahora ya me han matado. ¡Lo he cogido! Bueno, Lisa de Barbillicía, lo he cogido yo. ¡Hombre, Ribardo! Interesante. Es Martín Pro que ha hecho. Hola. Qué guapo. Y ahora voy a mandarlo yo, a ver si puedo. Qué boom. Supongo que estarán en sus respectivas casitas. Ahora sí lo he cogido yo, ¿no? ¡Un coco! En realidad esa moneda es mía. Ahora son tuyas. A ver. Claro, es que ahí desde el ordenador no sé cómo va. Tengo una. Vale. Entonces, para mandar yo una, ¿cómo puedo hacer? Yo tampoco entiendo sobre el cofre, pero bueno. Y al Alex este que le molaba. A ver, que, chicos, que voy a lanzar yo la moneda, ¿vale? Mira si me escuchan, pues sí, que lanzo la moneda. Venga, que lanza la moneda.
Yo tampoco entiendo eso del cofre, pero bueno. Sí, tienes una moneda de lanzas y se lanzan a por ella. Puedes lanzar más de una, ¿eh? Y que repartir entre todos los vivers. ¿Dónde leches está Abigail ahora? ¿Y me han respondido? Edu, estoy ocupada haciendo cosas. Vaya. ¿Te gustará la ensalada esta? Venga, va. Voy, ¿eh? Ahí voy. ¡Tachán! A ver quién la ha cogido. Nadie la coge, pues la cojo yo otra vez. Pues la voy a coger yo. Y... ¡hala! ¡Ajá! ¡La he cogido yo! ¡Chicos! ¡24.000 likes! A ver... Voy a lanzar otra moneda. Espera, a ver si... A ver, espérate, voy a ver si puedo hacerla yo, ¿vale? Ahí. Voy, ¿eh? Mira si os sale ahora. ¡Hala! ¿A quién ha cogido ahora? A ver... Mantín Pro. Qué rápido es Mantín, ¿eh? ¿Sí? Es una máquina cogiendo monedas. Yo me lo estoy imaginando en la calle. Coges un... 10 céntimos y hace así, Cristi. ¡Ya! Oye, qué entretenido es esto, dice Martín. Y con una moneda podéis estar pasándola todo el rato. Lo cogí yo, sí. La he cogido, sí, ya la he lanzado Adri. Lo que pasa es que a ti no te sale, pero ya la cogió Martín. Martín, ¿usas trucos? No, es solo que es rápido. Martín tiene programado algo para cogerlas. No. Martín, alias Rayito Veloz. Martín, suelta la moneda. A ver qué la coge. Suelta la moneda, Martín. Oye, esto está muy bien, porque puedes coger moneditas y lanzárselas a la gente. ¡Toma, moneditas! Tony Ventines, mientras Chris juega al Stardew, Ed y los de chat estamos a eso, jugamos a las monedas. Estoy pensando en algún día de esto, en hacer un evento de monedas. O sea, dice, hoy directo... Mira, Martín, está repartiendo monedas. ¡Ay, ay, ay! ¡No me dio tiempo! ¡Estaba mirando por otro lado! ¿Quién ha sido? Adri. Esta vez. No, pero estoy pensando, por ejemplo, un día coger 100 moneditas de estas, que no, que son baratitas, ¿sabes? Y decir, hoy repartimos y cada 10 minutos hace reparto. ¿Qué te parece? Bueno. En un directo. Y decir, ¡repartimos monedas! ¡Yiji! ¡Yiji! ¡La cogí! ¡Yes! ¡Felicidades! ¡Lánzala, lánzala, lánzala! ¡Lánzala moneda! Paco está con una moneda todo el día, ¿eh? No, pero esto lo voy a hacer. ¿Qué te parece? O sea, para celebrar, por ejemplo, cuando lleguemos a cierto número de followers y cosas así. ¿Qué te diría, oye? ¿Dónde coges el chat del directo? ¿Del chat? ¿Sale en el directo el cofrecito? Sí. Va, suéltala, ¿eh? Sal rápido. ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y la cogió? ¡Tony! ¡Lo ha cogido Tony 21 ahora! ¡Qué rápido, tío! Vale, ¿a qué hora sale Abigail de aquí? Porque... no puedo entrar sin tener una pata de conejo, que están ahí dentro todos mis novietes y se puede liar parda. ¡Se puede liar parda! Bueno, pues seguramente... Por cierto, ¿dónde vive Abigail? La próxima semana hagamos un directo de reparto de monedas. Te tendrás que ayudarme a repartir monedas, ¿eh? Te explicaré cómo se hace, ¿vale? ¿Cómo lo mando? Mira, tienes que darle... En el chat tienes un cofrecito. Así, azul y amarillo. O lo que sea, teniendo una moneda. Y das 1-1. Sí, porque te puedes repartir, por ejemplo, tienes... Si hay 20 suscriptores, puedes repartir 20 monedas, ¿sabes? No, a ver si hay suerte y se ve la gente que... Y empiezas a la gente todo como lo coges, pa, 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 pa. Sí. ¿Dónde está Abigail? Que no la veo. Y de esa forma también pueden hacer luego si quieren, que quieran esas monedas, si quieren. Pero si no las pueden coger y hacer mandarnos cheers, ¿sabes? Estos emoticonos. Ya son las 9 y ya tenemos a Abigail a su casa. No sé dónde vive Abigail. ¡Tony! Vale, he vuelto. Vale, vale, va, que voy. Venga, lanza la moneda. Estamos todos listos, como buitres por la moneda. Sí.
Es verdad. ¡Lanza la moneda! ¡Voy! Esta es mía. ¡No! ¡Martín Pro es una máquina! Es una máquina cogiéndola. ¿Cómo la hace? Ya, pero no sé dónde vive Abigail. Si no la esperaría en su casa. Esto pica, ¿eh? Suelta la moneda, Martín. A ver qué... Esto pica. Pica mucho. A ver. Cuando no la suelta Martín, Martín la coge de alguna forma. Tiene que tener algún truco o algo. ¡Roxy! ¡Bienvenido! ¡Hola, Roxy! Mira, es un nuevo follower. Sí, coño. Gracias, Roxy. Se las lleva él. Sí, 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 sí. Y Rayo McQueen, tío. Ahora no sé cómo se describe. Entonces podemos decir reparto chapo, podemos llamar al director reparto dinero, ¿no? Sí. ¿Cuál está aquí? Reparto dinero. Va, que voy. Venga, va, Martín. Ahí vamos con una. Venga, esta es mía. Esta es mía. Ya verás. La moneda para mí. Venga, vamos. Suéltala. Hombre, mira, va, por fin. ¡Ya! El vino este está hecho. Vino de arándano, sí, que ha tardado. ¡Sí! ¡Soy una máquina! ¡Soy el segundo mejor después de Martín! Vale, ¿cómo mola esto? Pues ya tengo un truco aquí para mandar para el próximo directo. Cuando lleguemos a 200, lo haré. Haré un directo de repartir money. Bueno, a ver. Mateo Camerani. ¡Hola, Mateo! Chicos, 25.000 likes. A ver si llegamos a los 50.000. Compartir el... Que estáis ahí perdiendo el tiempo con las monedas, compartir, ¿eh? Compartir el canal, el directo. A ver. Venga, va. Voy a lanzaros una monedita, ¿vale? La última, porque yo es la última vez que la lanzo. Ahora de una. O sea, que hoy ni funifa. ¿Cómo que funifa? Nada, aquí los espíritus. Va, ¿eh? Uno, dos, tres. A que la coge Martín. Ya, coge Martín. Ahí está. Qué rápido, a ver. Seguro que ha sido Martín. Míralo. Martín tiene un truco. Algo tiene. Que. Algo tiene Martín que no. Algo. Yo super pedo, le doy a like. Los 500 que hacían falta. ¡Gracias, Jornites! Alguien tiene. O sea, Martín, cuéntanos lo que haces para que. Yo no tengo nada. A mí me sirve que le ha ganado Martín, ¿no? A ver. Sí, me dice que le ha ganado Martín. No, mucho Fortnite no tiene que tener un conexión con turista o algo. Mucho Fortnite no es bueno para los dedos. No. Mucho Fortnite dice. No. Ay, tengo de estas moradas, toma ya. Le da mucho like, no es bueno, los dedos. Pues no, Leonite, cambia de dedo, Leonite. Tenemos 10 dedos, imagínate, 500 dedos, o sea, 500 likes por cada dedo. Partiendo ahí un cuarto medio de hombre más rápido para coger moneditas y el sticker. No, ahora en serio, voy a ponerme en serio. Vale. Edu va a ponerse serio. Podemos ponerme serio. O sea que no va a ponerse ser. O sea. Oiga, te sale una doble cabeza. Dos fritas tortillas salada. Soy de Cristina dos cabezas. La conocían como la niña dos cabezas. Hola. Voy a ponerme serio. En cuanto lleguemos a 300 followers, ¿vale? Haré un directo repartiendo monedas. Cada 10 minutitos, un reparto. ¿Qué te parece? De los Clay. Ahí está. No es mucho, pero repartiremos moneditas, que es práctica. Bueno, es como si repartir dinero, se puede decir en el directo. ¡Reparto dinero! ¡Qué gracioso! Martín Pro, ¿a quién ha lanzado la monita? Yo no estaba ahí atento. Bueno, chicos, ¿ves si he jugado una partida al este? Que es que no. Os dejo con la monedita, ¿vale? Vale. Ahora sí, partimos de atentos el like. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Somos 12. A ver, vamos a dejar esto aquí.
Esto aquí. Esto también aquí. Chiririririri. Chiririririri. ¿Cómo mola? Mira, nos faltan 7 para llegar a 200. 7 followers y llegamos a 200. Hay que. A ver si compartimos en Twitter, lo decimos. Necesitamos 7 followers para llegar a 200. Que el Steamcraft mola mucho, chicos. Sí, la verdad que está chulo. Me mola eso de repartir moneditas. Da mola. Vale, vamos a dejar esto que no lo voy a necesitar. Y esto que no lo voy a necesitar. A ver. ¿Por qué tengo los cariños? Cariño, ¿por qué estás tú ahí? Vale, yo ya no molesto más. Bueno, chicos, voy a ponerme a jugar un ratito más. No me molesto más, de verdad. Ya no molesto más. Que mi Cristina se me enfada. Yo no me enfado, pero. A ver. Portaminas está a punto de ponerse en el segundo puesto de tal. Mira, tenemos de patrocinadores, tenemos a Silfo con 110. Somos máquinas. Eduardo Schwartz con 51. Portaminas Senpai con 48,50. Adrix con 24. Valentina Ferreiro 15,50. Y Pablito 8. ¡Lanzo! Claro, no paras de usarlo. Que tengo leche de algo, pero no sé de qué. Vale, vamos a hacer el 4-4, ¿vale? Ahora os lo digo. ¿Quién ha lanzado? Vamos a coger. Dile algo bonito al streamer. Hola, cosa guapa. Hola, cosa bonita. Hola. Están aquí. ¡Tony, lánzala! Se han emocionado aquí con la moneda, Sí, pues yo te digo que se emocionan. ¡Quita, cabra, quita! Estas cabras. Hola, cosa guapa, si te doy un diamante, ¿qué me haces? Te doy las gracias. ¡Buah! O sea, si te doy un diamante, ¿me das las gracias? Sí, que es básicamente lo que hacen aquí en el juego. ¡Qué asco! He perdido los cascos. No sé, es que la wifi va lento, por eso los vídeos se cortan. Claro, eso es. ¡Everard la cogió! Sí, depende de tu wifi. Si tu wifi no va muy fino, pues el vídeo se corta. Pero a mí, por ejemplo, a mí me va bien el wifi y veo. ¡Hombre, ganó Martín! No me lo puedo creer. O sea, Martín, ya no es. Te estás volviendo viejo, ¿eh? Está volviendo lento, Martín. Malditos patos que no me dejan ninguna pluma. Bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa. No. No. Ya no leo, Vale. Me parece muy bien. El aceite he dicho que estaba. Sí. Dejamos aceite. Vale. Cuidado que viene, hay un bicho aquí. Y si están aquí compitiendo por. Es que pica, lo de la moneda pica. Se han picado. Lo de la moneda pica que no veas. Pero mola. Si la vida te da moneda, dale 500 likes.
Eso, eso, bien dicho. Bien dicho. De momento que se la quedó Martín, ¿no? Sí. No sé de qué se la quedó. Al final, ¿quién se ha quedado la moneda? ¡Suéltala, Martín! Que me la voy pa... que me la dieron pa... que me la dieron pa' mí. Yo quiero la moneda. Este Martín. Ay, bueno. Es un poco tarde en el día, pero vamos a echar una visitilla aquí a las minas, a ver, del desierto, a ver qué nos da. Vale, lanza una vez. ¿Al final quién se la quedó? La gana Juani. La gana Juani. No, aquí. La última que la lanzó la ganó Juani. No lo sé. ¿Y la lanzó? ¿No la lanzó Juani? Y la ganó Juani. O sea, lanzó Juani y Juani la volvió a coger. No, si estamos jugando, Juani. La estamos lanzando para... Mateo Camelani, sí. Él es italiano, lo sabemos. Ah, pero ahora en serio, sí. Lo que vamos a hacer es... Voy a mirarlo a ver. Y repartiremos. Así, a la gente. Luego esas monedas pueden usar para... F Power dice, si estoy reventando el cofre y no se abre, es un mugroso. Es un mugroso. Luego esas monedas las podemos usar para hacernos, mandarte a ti los perretes espaciales, los gatitos espaciales, ¿sabes? ¡Sí, los gatitos espaciales! Sí, luego, bueno, no estamos obligados, nosotros las damos las monedas y ellos pueden usarlo para lo que quieran, vamos. Dice Cristina, pues como no lo hagan con los gatetes espaciales, yo no los hago más, ¿no? Y... Castigaos. ¿Eh? Castigaos. Vamos a ver qué encontramos aquí. A ver si nos dan algo guay por las minas. Dicen que ahí... Hoy nos toca suerte neutra, que depende de nosotros. No me está saliendo ni agujero, ni escalera, ni nada. Que son súper rápidos, yo creo que están ahí con el botón apretando todo el rato porque son súper rápidos. Sí, sí, son rápidos, son muy rápidos. Mira, escalera. 30.000 cas, dicen por aquí. ¡Va, chicos! ¡A por los 40.000! ¡A por los 40.000 y luego los 50.000! Y así sucesivamente. Mira un rubí. Entonces, ¿has hecho ronda de sorbetes, no? Bueno, voy saludando aquí de vez en cuando. Pues repartiendo moneditas. Reparto dinero, ¿no? Edu, lo has repetido ya 8 veces. ¿Eh? Eso es Cribay. A mí no me gusta hacer Cribay. 8 veces me lo has repetido ya. Si lo reparto no sería Cribay, ¿no? No, si lo repartes no sería Cribay. 8 veces ya lo he repetido, ¿eh? 8 veces. Oye, Cristina, no me... ¿Tú qué de qué? ¿Tú de qué vas, Cris? ¿Qué vas? ¿De listilla por el mundo o qué? No voy de listilla. ¿Eh? Pero es que... Esto es como, por ejemplo, esta tarde. ¿De qué hacemos en directo? Ay, que quiero jugar al Mario. Yo, no, sí, que yo quiero jugar. No, mentira, te dije, pues lo podemos hacer de Pokémon, lo podemos hacer... No me apetece Pokémon. Digo, bueno, pues del Mario. ¿Eh? No te me inventes las cosas. ¿Eh? Y si dices, no, por favor, del Mario no. Tío, sí, del Mario. Estamos empatados, estamos contando las veces que cojo una medalla. Esa moneda ya pasa por más manos. Está más soba esa moneda. Vamos, nos hueco abajo. 5 pisos.
Ahora la tiene Everard. La que ha liado Adri, ¿eh? Sí, sí, sí. Adri, la que has liado, ¿eh? La que has liado. La has liado parda. Ahora mira. Esto es lo que le gusta al de este, la lágrima helada. ¡Ay, qué guay! Pues mira, ya me merece la pena haber venido. ¡Oh, no! ¡Momias! A ver si me sale en la escalera o algo por aquí. Odio las momias. Escalera, un hueco, un algo. Ahí, bien, perfecto. Mira que odio también a las serpientes voladoras estas, pero las prefiero mil veces a las momias. Es que tenía que haberme puesto el pico y la espada al lado. A ver, espérate, voy a comer una pizza. Bueno, no está mal, la pizza aquí da calorías. Ahí está Martín, Juan y está pasando por manos de todos, ¿eh? Sí, sí. Moneda se está dando más juego. ¿Y lo bien que se lo pasan qué? Pues lo están pasando pipa. Venga, un hueco. Adris, venga, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Venga, Adris. Será uno de nuestros modelos aquí en StreamCraft, ¿eh? Como otros. Y la verdad que nos está ayudando mucho ahora mismo, ¿eh? La verdad que sí. Sí, porque aquí en esta plataforma toda la ayuda que tengamos es poca. Necesito encontrar un casco. Necesito encontrar el vídeo. Iridio. Necesito iridio. Uy, mira, dos escaleras. Bueno, yo que se voy a poner esto nuevamente. Eso sí, a mis jugadores me están saliendo unas cuantas. Voy a tener que mejorar el pico, ¿eh? Lo que pasa es que necesito iridio. Y baba. Igualico que el vídeo, ¿verdad? A ver si tuviéramos aquí algo. Para celebrarlo. El iridio nunca pasa de moda. Siempre se necesita. Más y más y más. Siempre se necesita mucho iridio. El iridio es un material imaginario. ¿O no? No, el iridio creo que existe, de verdad. Ah,
Madre mía, la moneda. Que si Martín, que si Ever, que si Juani. Está pasando por todo el mundo. ¿Con qué me ha matado? Con el vídeo. Tony dice: atrapé la moneda. Vale, con la. Ay, quedado séptimo. Toma, atrapé la moneda. Oye, la moneda. ¿Sabéis que la moneda me la había regalado Adris para mí? ¿Te da una idea, no? ¿Que me han dejado sin moneda? No, no, no os preocupéis. Ya tendremos más y repartiremos. Me han robado la moneda. Cristina, me han robado. Me han robado. Jolines, ¿dónde hay una salida aquí? Vea, me has vuelto. Ya. Vea, me ya. Ahí va. Ya, 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 ya. A ver. Toma ya. Toma ya. Que la has pillado. Es igual que un niño. Y la cogida de tu jaja. Jolines, que quiero bajar un poco más. Ya. No hay forma, ¿eh? Venga, ¿eh? La voy a tirar por última vez. Dije que era el robot. El lunes, te la dejé para que no me dijerais que era un robot. Y el lunes hace tortilla. Yo decía que no iba a jugar, pero se ha picado. A ver, venga, la lanzo por última vez. Una, dos y tres. ¡Epa! Bueno, pues me voy ya. Venga, vámonos. A ver quién la ha cogido. Ay. ¡Ah! ¡La ha cogido Tony! ¡Venga, Everard! ¡Hasta lequete! ¡Adiós, Everard, guapo! Oh, se te va tu guía, Cristina. Bueno. Ya me ha ayudado y ya más o menos estoy encaminada. ¡La tapé de nuevo! A ver qué tenemos aquí. Ah, oh, está cerrada. Oye, Viri, yo si quieres te enseño a ligar, ¿eh? Ahora todo lo que recojo es de estrella morada. Genial. Vámonos. Tony está repartiendo monedas, date prisa. Hola, me he pedido mucho. Pues estamos repartiendo, estamos tirando moneditas. Eso es tonganés, que se ha perdido mucho, dice. Oh, un poquito. ¿Te has perdido que repartíamos moneditas? Sí. Bueno, en verdad repartíamos la misma monedita. Sí, la misma moneda todo el rato. Pero cuando repartamos tal, os las podéis quedar vosotros. Luego las usé para darnos gatetes espaciales. Para sacar gatetes espaciales. Porque pobre de aquel que no me dé gatetes espaciales. A ver, he conseguido una. Ya poquito. Una esmeralda. Lágrima, la necesito para. ¿Cómo será? ¿50 vivis y más de 30.000 likes? Pues sí, 142 vivis y 30.000 likes. O sea, no está nada mal, Cristina, ¿eh? No, no está nada mal. A ver si llegamos a los dos. Venga, pon nueva meta: 200 vivis, llamar a la gente. Venga, 200 vivis. Volver a compartirlo en Discord, compartirlo en Twitter. Vamos a ver si llegamos a los 200 vivis. 200 vivis. Cristina, aquí hay 200 vivis. ¿Y qué es un vivi? Pues no lo sé, pero. Dicen que va bien. Esto por aquí. Eso es 33. ¿Qué es? La moneda has puesto 40.000, ¿no? Sí. La meto 40.000. Una acá, 47. Vamos con la acá, 47. No, mora ahí. Ciruela salvaje.
¿Y la uva? ¿Qué uva? ¿Dónde tengo la uva? Nada, son cosas mías. Sí, Piti, pero que estás en directo lo sabes, ¿no? Sí, 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 lo sé perfectamente. Sé perfectamente que estamos en directo. De momento, ¿ya habéis dejado el juego de la moneda? ¿Ya se han acabado las moneditas? Ya no sé si siguen lanzando monedas. No. Ya no siguen lanzando monedas. Qué pena. Molaba. Aquí. Es que me estaba acomodando un poco. Ahora, ¿y ese por qué no le estaba dando? ¡Por Dios! No sé. Chris, para luchar con el equipo de oscuridad y luz en el sistema Ravenclaw, necesito el sombra. Sí, claro, o sea... Sí. Sí. Tienes que hacer secreto. Tienes que hacer secretos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Secretos? No sé, yo lancé la moneda y ya no la he vuelto a lanzar. ¿Quién la cogió? Y no sigue dando. ¿Quién cogió la moneda? A ver, el choricillo que cogió la moneda. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver quién la cogió. A ver esa moneda que está todo aquí controlada, ¿eh? Está todo aquí controlada. Axel GoGamer. La ha cogido Axel GoGamer. ¡Axel! Axel se ha ido, a ver. Esa moneda que la tenemos controlada. Oh, el que ha cogido la moneda la ha cogido y se ha alargado. Ah. ¡La ha chorizado! ¡Ha chorizado la moneda! Sí, sí, sí. O sea, voy a mirar si está, pero. A mí me sale que no está, ¿eh? Ha chorizado la moneda. Aquí olía a fuet. Chorizo. ¡No! Perdón. Ah, aquí está, que es el comer. ¡Ah! Axel. Ahí está, no se había ido, no se había ido. ¡La moneda es mía! ¡Es toda mía! ¿Qué dice? Hombre, a ver, lo que da de sí una simple moneda, ¿eh? ¡Ahí lanzo! A ver quién se la ha pillado. Pues imagínate cuando que lancemos, yo qué sé, unas 20 monedas por cada una, ¿sabes? Cada X tiempo. La gente ahí tirándose por las monedas en plan. Porque además, tú puedes ser, por ejemplo, si quieres lanzar 20 monedas, puedes ser para 20 ganadores, ¿sabes? Uh-huh. Mira, ¿sabes? Lo que podría hacer, por ejemplo, es un directo de Real Royal y cada vez que hagan una partida lanzo moneditas. O sea, en directo no ganarás ninguna. ¿Eh? En directo no te saldrá ninguna para ganar. Mira, sí. Claro, si no gano ninguna no lanzo, pero como gane 4 o 5, ¿qué? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. De hecho, mira, mañana, estoy por hacer directo de Real Royal, ¿vale? La beta cerrada, y cada vez que gane una partida, coger y regalar 5... ¡Oh, la batería! ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! No puedo ayudarte. No puedo ayudarte. ¡Ay! ¡Hala! Sí, se me va a matar. Se me va a matar, que va por ahí corriendo como un loco.
Y aquí voy a poner a vender esto. Esto. A ver. Piedras. Ah, vamos a ver las geodas. Tengo un montón de geodas. Se nos ha apagado el móvil. Mira, geoda, geoda, geoda. ¡Ay! ¡Edu, por Dios! Se ha apagado. ¿Creéis que dentro de Cintia y de Chris, tiempo sin Stardew? Bueno, ¿no? Llevo 3 semanas que hago cada día. ¡Hola, Cintia! O sea, cada semana, me refiero. Por ejemplo, estoy pensando, cariño, mañana hacer directo de esta... De, bueno, aparte de lo que hagamos el canal, aquí hacer directo de Real Coñal, ¿vale? Y cada vez que gane, reparto 5... No, mañana no. ¿Eh? Mañana no. Mañana lo de las monedas, no. No. Pero cada vez que gane, reparto 4 códigos de la beta cerrada. 2 para PlayStation 4 y 2 para Xbox One. ¡No! ¡El pico! Casi tiene el pico. Cada vez que gane. Si lo gano, no, ¿eh? Para que la gente lo pueda jugar. Me he quedado sin el directo, cariño. Bueno. ¿Tú te sabes? Oh, ya no puedes. Dime que te sabes tu PUC. Mi PUC, no, me sé mi PIN. O sea, de entrada. ¿Y tu PUC? Bueno, el de entrada, Edu. La contraseña de desbloqueo, no, el de entrada. ¿Y eso qué es? Yo qué sé, yo lo llamo el PIN de entrada. Se llama PUC. Bueno, pues yo lo llamo el PIN de entrada. A ver si aprendemos aquí el lenguaje propio de casa. No sé, encima habla mal y tengo que a ver si aprendemos, dice. Claro. Ahora se ha visto. Estos... Ah, ya no puedo leer el chat, Cristina. Estos patos, de verdad. Bueno, a ver, tampoco hay mucho que leer. Están aquí tirando monedas. Es que las monedas molan. Tampoco hay mucho que leer, están con las moneditas. Monedita para arriba, monedita para abajo. Monedita para arriba, monedita para abajo. Es la moneda sobada. Esa es la moneda sobada. Sí, es la misma moneda todo el rato. Esa moneda pasa por no sé cuántos. Están practicando para cuando lo hagamos. Monedita para arriba, monedita para abajo. Monedita para arriba. Ahí está, ahora tiene Martín. Martín es que es muy rápido. Cintia, intenta coger la moneda, va, está por difícil, ¿eh? No sé. Sí, está Cintia. Intenta coger la moneda, si eres capaz de cogerla. Luego tienes que soltarla, ¿eh? La comera, la moneda es lava. La moneda es lava. Claro. ¡Se sube en lava! Pues no te tires, tonto el culo. Ah, tengo aquí una pluma. ¿Cuánto llevas de directo? No lo sé. Espera, te lo digo. 1 hora y 41 minutos. Mola. ¡Ah, tengo una pata de conejo! O sea, puedo entrar sin problemas en... ¡Ah! Vamos a ver la que se va a liar. Ah, no, hoy no, que hoy tenemos evento. ¿Qué estás diciendo, Cristina? Pues lo veremos otro día la que se vaya a liar. Tengo una pata de conejo. Tú calla, que no vamos a ver ese cabrón. Es verdad que me tocó una mazmorra. ¿Ves? Yo ya sabía, digo, yo recordaba que tenía una pata de conejo por ahí. Ah, que también hay mazmorras en este juego. Bueno, es una mina, sí, que salen bichos. Tienes que matarlos. ¿Con qué? ¿A escupitajos? No, tienes una espada. Bueno, tienes varias armas que vas mejorando durante el juego. O sea, que lo de granjero es una excusa. es un simulador de ligar mientras matas por ahí, ¿no? Sí.
Ya, este juego a mí me has engañado. Me dijiste que era un juego de granjero, no una simulación de ligar. En este juego sacan las verdaderas naturaleza de cada uno. Cristina intentando ligar con todo lo que se, con todo lo que se mueva. Qué exagerado. Y me vas a decir que no. Qué exagerado, qué exagerado. A ver, ¿hay algún bicho que no hayas intentado ligar? Bueno, las cabras, pero... Qué exagerado. Y porque estás en directo, que si no también, también intentaría ligar con las cabras. Con la excusa de... Con la excusa de... Ay, quiero... Quiero ver cómo era la esta. Pues claro. Animación de las cabras. Vale. A ver si... Necesito... ¿Te paso el móvil y me pones el ping este? Sí. Oye, ¿lo conozco yo? No creo que te acuerdes. Más vale que te acuerdes, porque es el que puse yo. A ver, si no lo has cambiado en las últimas dos semanas, yo me acuerdo. Pero no, que va a cambiar el... Yo qué sé, porque como eres así de raro... Caca. No me merece la pena. Voy a coger estos que me dan. Me las dan ahora de ultra mega calidad. Ya, pero no puedo ya leer. No sé quién ha dado 50 likes, no sé quién ha dado 20 likes, no sé quién. Ah, sí, pero yo estoy viendo mensajes que no son de esos. Bueno, están con la moneda. ¿Eh? Están mareando la moneda. Pobrecita moneda. Ya tiene un mareo que no veas. ¿Quién tiene la moneda? Preguntan por aquí. ¿Quién la tiene? ¿Quién ha sido Choricín? Mantic Pro es una máquina utilizando monedas, ¿eh? Qué bueno. Ay, la supermoneda. Yo no la tengo, dice Leonite. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene la moneda? Maestro Joel, ahí, la ha soltado, la ha soltado. Ah, era maestro. ¡Uy, la cogí! ¡Power! Por fin, creo que es la primera vez que la coge. Ahora me voy. No, la ha soltado, la ha soltado. Madre mía, la moneda lo que está dando de sí. Ay, pero ¿por qué le das un pimiento? Mira, aquí nos venden huevos sombríos. Cetro de retorno. Ahora, 2 millones. Pues me compro la fruta estelar esta. Has encontrado una fruta estelar, es raro. Vale, sube a mi nivel.
ti ya te he dado, ¿verdad? Ah, no, mira. Y a ti no tengo nada. ¡Hala! Ya sí, creo que ya se me ha pasado la hora para abrir geodas. Cachis en la mar, es que el tiempo pasa volando. Y a ti ya te di coco, ¿verdad? Bueno, no sé a qué hora teníamos que ir a la playa. Los tíos sí que puedo antes, es que... Te mola... Ah, están preparando el festival, vale. Así ya te he dado pilas. ¿Cómo está esto por aquí? Vale, todavía no hay nadie. Power ahí repartiendo monedas. Qué bueno, qué bueno. Oye, lo de las monedas ha triunfado, ¿eh? Lo de la monedita ha triunfado. Dos, uno, y Tony la va a soltar. Venga, chicos, preparados, ahí está la moneda. Vamos, Cintia, dicen por aquí. Power dice, octava, jajajaja. Maestro ya dice, pero son monedas para Cintia. Que le están acaparando las monedas a Cintia. Pero es la misma moneda siempre, ¿no? Sí, es la misma moneda. La moneda es una. Y va rotando por ahí, por el mundo. Es que este es difícil de darle algo que le guste. La moneda. Cintia. Yo quiero una moneda. Quiero saber lo que se siente cogiendo una. Ah, Cintia, tienes que ser más rápida. Tienes que ser más rápida, Cintia. Tienes que practicar. Tienes que jugar más al Fortnite. Claro, porque según Martín el secreto es jugar al Fortnite. Ah, según el secreto es jugar al Fortnite. Oye, pero ¿a qué hora preparan el festival este Chusky? ¿Qué festival? Que sé, uno de la playa. ¿Tú quieres que tú y yo hagamos festival en la playa, tú y yo? ¿Qué te parece? Vale, entro en casa de Jody a las 19 horas con una perca, sí, claro. Con una perca, no tengo nada mejor que hacer que pescar percas. Tengo sed. Me apetecería un monster, pero no hay. No hay. Así que. ¡Hombre, Benito! ¡Saludates, Benito! ¡Hola! ¡Hola, Benito! Casi estamos en 40.000, estamos en 39.000 likes. Sí, sí, Benito, ahora están jugando a que hay una moneda que la sueltan y la gente la va cogiendo. Y la vuelve, y quien lo coge la suelta y así sucesivamente. La moneda tiene dinero, ¿eh? Se va a comprar. Cuando no hay más. Pues la que con ya no hace nada. Bueno, pasar el rato. ¿Eh? Pasar el rato. Sí. ¿Qué? Se ha creado aquí un... ¿Cuál la cerveza a la sidra? ¿Qué le echas? ¿Uno o dos hielos? Dos.
Yo quiero ver el directo en la televisión, dice Benito. Ah, pues... ahí ya no sé. Sí, yo tengo que pedir ayuda a Edu para montar el directo aquí en el ordenador, imagínate. Para la televisión. Benito, que dice que quiere ver el directo en la tele. Es muy fácil, puedes mandarlo a la tele, ¿eh? Es muy fácil. Pues si tienes con tipo de Chroma Crash, tómamelo, ¿no lo haces tú? ¿Me traes mi móvil para que le pueda poner la de esta? Sí. Está ahí, vale. ¡Uy! Mira qué bonito. Aquí todo el pueblo con velitas. A ver. A ver. No te digo. La niña está... Edu, eres Cristina, tú. Cristina, deja de tirar las cosas. Esta guaja. Que encima tengo que poner yo la sidra, porque dice que sabe mejor cuando la pongo yo. Pues no tiene ningún misterio. Lo menos tiene. A ver, vamos a hablar con la gente. Perico. A ver, ¿dónde está mi novio número 1? Okay. Venga, vamos a ver el... vamos a ver el evento del final de verano. Ah, pero eso sí, no son dibujitos ni nada. Vale, ya está. ¿Ya funciona tu móvil? Sí, ya funciona mi móvil. Chris, la moneda no la han chorizado. ¿Quién tiene la moneda? Mira, mira, medusillas. El festival de las medusas brillantes. Es que... ¡he llegado! Estamos a punto... no estamos tan lejos de los... faltan 30 vivis para llegar a... a los 200, ¿eh? 30 vivir solo para llegar a los 200. Vamos, chicos, que llegamos. Hola de nuevo, Yami. Oh, mira, esa medusa es diferente. Sí, los platos esos los puedes coger y colocar. Me lo tengo. Las medusas lunares se dirigen a lo desconocido. Y aquí estoy en mi granjilla. ¿Es un pico? Encurtidos de tomate. Hombre, pues podría ser rojo en lugar de... ¿Es un pico? No, no quiero un pico. ¿Qué haces tú comiendo qué cosa ahora? ¿Qué coca usted? Edu, ¿qué haces tú comiendo eso ahora? Porque me he imaginado que estoy en el bar de Sinfo. ¿Qué creo? Oh, ya no tenemos las monedas, dicen. Les han quitado la moneda. Oh, ¿quién se la ha quedado? Una tal Vane. ¿Una qué? Una tal Vane. ¿Ah? Ha venido aquí a chorizar. Ha venido aquí a chorizar la moneda. ¿Cuándo? Pobrecita.
Nada, pobrecita, nada. Que se ha llevado la moneda. El problema es que estoy viendo el vídeo en un móvil. Sí. Esta plataforma es para verla. Es para ver el móvil. Claro. Pero se puede pasar al. Yo con el Steam Crash puedo pasarlo a la tele. Venga, empezamos el otoño. Oye, con esto de cacahuetes helados, la cerveza está mucho más rica, ¿eh? Uh-huh. Es como una combinación especial. Sí. No es cerveza, sí. De mora. Hay otra bolsita ahí. ¡Esa es la mía! A ver, se lleva una. Se la lleva Juan, el de ese. Juan. ¡Jolín! ¡Esa era mía! Bueno, dime el que era. Según mi turno es echado hasta aquí, salgo de aquí. Hola. Se lo llevó la moneda a la hoguera. ¡No me chilles! Ok, Yami. Estaban aquí peleándose por la moneda. ¡Viva la moneda! ¡La moneda! ¿Queréis otra moneda? ¡Malandrines! Sí, con otra moneda, Juan. Juan, no es tuya, es de Stingrass. Hijo. No, es dinero que esas monedas cuestan dinero de verdad. Sí. Ahí está. Me ha lanzado. A ver quién se lo ha llevado. Maestro Yoris, se lo ha llevado. Benito, yo no me sé, yo sé dónde está la TV para lanzarlo. Ya te lo. No sé cómo va, ¿vale? No sé cómo va, Benito, pero. Pero. ¡Eh! ¡La moneda para mí! Me la he cogido yo. Ah, no. Sergio. No sé cómo va, Benito, pero te lo miraré. Te lo miraré. Te lo miraré a ver cómo. A ver, para la próxima vez que tal, te lo pongo por ahí, a ver cómo. Porque yo sé que se puede. No sé cómo, pero poder se puede. No sé cómo, pero poder se puede. Ahí están las cosas. Y así las hemos contado. Yo no sé cómo. No sé cómo, pero no poder se puede. Pero poder se puede. Bueno, va, y ahora empieza el verdadero desafío de un granjero. Mira, mira lo que dice aquí. Mira, Cristi, te leo esto. A ver, ve. Ishvan, cuéntanos por qué nos abandonas. Lo sentimos mucho perderte como miembro de PlayStation Plus. Si tienes unos minutos, te agradeceríamos que nos contaras tu experiencia. La encuesta se completa en unos 5 minutos. Menos que la primera parte de un partido de FIFA. Esto. ¿Qué es que tengo que comprarla? Porque tengo, no os abandono, tengo que comprar la suscripción. Ya están ahí agobiando, ¿eh? Ya están ahí agobiando. Mira, mira, no me lo agobies, ¿eh? Mira, me lo agobies. ¿A qué no compro a qué no compro el internet? ¿A qué no lo compro ahora? Mira, ¿veis? Declaro la mano. Aquí ya estáis metiendo presión. A ver. Oh, siento. Nos faltan. Vamos a compartir. ¿Qué nos faltan? ¿Qué nos falta? Nos faltan 7 para llegar a 200 followers. Oh. Nos faltan 7 para llegar a 200 followers. Bueno, es que este juego tampoco es muy popular. Ya, ya. Yo lo disfruto, pero no es muy popular. Bueno, por lo menos en el YouTube perdíamos. Ya. Voy a tener que volver a organizarme esto, que tengo el pico y todas las cosas aquí desperdigadas. ¿Qué? ¿La moneda ha vuelto? Bueno, la moneda ha vuelto. Ha puesto uno, Juan. Porque antes yo ya había chorizado la otra. Qué mala gente, ¿verdad? Sí. Qué chorizillos. Qué no saben divertirse. Sí.
Espera, si estoy muerto. Yo la cogí, aunque es mentira. A ver, ¿quién ha cogido la moneda? ¿Quién ha cogido la moneda? ¿Quién ha cogido la moneda? Mi cachis y la mal. ¿Qué le damos ahí un rapapolvo? Power, ¿tienes el Migate no Gokui? Pregunta maestro Joel. ¿Benito ya se ha ido? Hola, Benito, si no, no está por ahí. Benito seguía estando por aquí. Hola, Benito, guapo, sí, bonito, malo, está aquí. Benito, Benito. A ligar con las chicas. Tengo una liga con las chicas. Tengo que ganar un montón de amistad. A ver, semillas de calabaza, semillas de maíz, semillas de berenjena. ¡La moneda, papi! ¡Mierda! Colchina, ñame, grosella. La de grosella es cara, Trigo, girasol, semillas. ¡La has cogido Cintia! ¡Ay, Cintia, la has cogido tú! Amaranto. ¡Bien, hermanita! Quite uva. Ahora es cuando Cintia coge y se va. Yo me quedo la moneda. Cachofa. Power tiene. O sea. No, Power es de Power Magnetis. Nada, guapo. Nada, que te quería decir que eres guapo. He tenido que borrar el PC porque si no, solo en plan tengo dos discos, el principal si no, y. Madre mía. A ver, calabaza. Chicos, os tengo que dejar un ratito, ¿vale? Ahora vengo. Yo quiero baño. Ahí está Cintia soltando la moneda. Toma, Edu, gracias. ¿Viste la historia que hice? Sí, las vi en Twitter. Las vi en Twitter. Tenías que ponerlas en el Discord. Ahí también hay una sección de historias. Es verdad. Ponlas en el Discord. Que lo vea más gente. Me voy a jugar un ratito al Pug Mobile. Martín dice, me canso de la moneda, tosuda. Sí. Está. Me aburrí de la moneda. Está tosuda la moneda. A ver, venga, esta para mí. Como coja la moneda, me la quedo para mí, ¿eh? Voy a lanzar la moneda. Si me la cojo, es para mí. Ya no la reparto más. A ver. La cojo, es para mí, dice. Otra vez, jaja, llevo ya 13 veces. Bueno, pues. ¿Qué te pasa, Axel? Axel Go Gamer. Me gusta el nombre. Axel Go Gamer. Mira, mira, Abigail, Abigail. Te pillé. Sí, es verdad, porque Benito y Juan. Van a estar en la Japan en Madrid con nosotros. Sí, cierto. Benito, que bueno, es de Madrid, que tenemos muchas ganas. Y Juan viene desde el sur. Hola. Desde Andalucía. ¿Sabes? Jeje, gracias. También tiene tanto gérmenes con tantas manos que le ha tocado. Os lo digo, como si escojo la moneda es para mí. ¡Edu! A ver, ¿qué dice por aquí? ¡Edu! ¿Podemos jugar al Free Fire? Me he ido al váter a jugar al Pug Mobile. No es verdad, está aquí aún. Todavía no he ido al váter, pero me voy a ir al váter. Perdón por la fotografía, no pasa nada, Axel. Sevilla, mira, Juan viene desde Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Manos virtuales, tiene una gracia, ¿no? Venga, coger la monita. ¿Y qué? ¡Allá voy! Allá voy, dice. Oh, ¿qué haces? Me cago en la. ¡Power, lánzala! Sam, ¿qué haces aquí, Sam? ¿Qué haces aquí? Sí. Vamos a dar una pizza. ¡Lanza esa moneda! Uy, se la robé a Edu. Calla, vete.
Ahora estoy preparado, antes no estaba listo. Estaba mirando para el Pujo Bike. Que es que quiero ir al baño, pero ya. Pues ve, pero es que hasta que no coja la manera no voy. Vale. ¡Ya! ¡Toma ya! ¡La moneda es mía! ¡Si os quedáis sin ella! ¿Sabes qué cocina tenía que aprender enfermedades como era Nisiki? ¿Cómo que Nisiki? ¿Será Nisaki? Ahora sé lo que ha quedado, Edu. Sí, están más pendientes de la moneda que del directo. Hoy sí, hoy la moneda. La moneda para mí. Ya podéis ver con Cristina que ya no hay más monedas. La moneda es mía. Y ahora me voy al baño. Ya me voy al baño. Edu. Edu, soltero, Yanin. No, la moneda es mía. La moneda es mía. Está empolvando la nariz. Directo de barbilla decía y ya no me acuerdo más. Todo el mundo relajadito. ¿Eres unas sorteas? En el bar. La moneda es mía. O sea, la moneda es mía. Me la he quedado. Ahora es mía. ¿Cómo nota? La moneda es mía. Edu, tío bueno, dámela. Vamos a ver. 5 lingotes de iridio. ¿Qué me estás contando? A ver. Sube la entera, los capítulos. A ver, Mira que son rápidos igual, ¿eh? Les digo que no le voy a lanzar la moneda y están ya listos ahí. Sí. Para la moneda. Son rápidos. ¡Calla, brujita! ¡Iridio! Mira, dice, Cintia Chan, ¿te la sortees? ¡No quiero, bruja! ¡Ay! Ya me ha tocado el vídeo. ¿Sabes a qué juego voy a jugar después? Al Brain Star este, como se llama. Voy a jugarlo. ¿Al qué? No sé, un juego que está de moda. A ver, y aquí tengo. Sí, tengo para donar esto. ¿Dónde lo ponemos? Pues ahí, a ver. Quiero mi moneta. Aquí está Elliot. Hola, guapo. Bueno, chicos, tengo que irme. Ahora vengo. Ahora voy. Me voy, dice. La segunda, dice... ¿Quién te dice? Alex. Alex Go Gamer. A ver, tengo que aprovechar para dar aquí... los regalitos a la gente. Abigail no está. A ti te gustaban las esmeraldas, ¿verdad? Ven aquí, ven aquí. Ahí está. Oye, pues ¿cuánto me queda con esta? No me queda. Sí, en la mar que esto no avanza, ¿eh? Esto no avanza, le cuesta un montón subir. Cintia Chan ahí repartiendo. Pues no lo has visto, Cristina. Les digo, ya no reparto monedas, o sea, Entonces, por mí casi me mataste. Coral.
Fíjense. Ah, ahora recojo aquí cosas de muy buena calidad, ¿eh? Eso se nota. F de Power, de todos con la chancla en la mano contra Edu. Todos con la chancla en la mano. Yo no he hecho nada. Pobre Edu. Pobre mí, pobre de mí. Y solamente me... Y encima tengo que aguantar a Cristina yo jugando al Mario. Menos mal que me lo ha acabado ya. Qué mala persona. Mira qué cosas más feas dice de mí. ¿Qué cosas más feas? Digo, ¿de quién? De mí. Sí, hombre. A ver, ¿a ti te gustaba el vino? No. A Penny no le gusta el vino. Lía. La ensalada. Ahí está. A ver, vamos a ver si encontramos a alguien más de los que nos falta entregarle cositas. Ahí está Alex Go Gamer ahí con la moneda. Y ahora Cintia, madre mía, qué velocidad. O sea, la coge uno, la suelta. Parece una patata caliente. ¿Y dónde está? Aquí. ¡Ja! ¡Patata hot! ¿Dónde está? No tengo ni idea de dónde se ha metido el chico este. Benito Varo vuelve, Leonite Feroz vuelve. Llevo 2 horas y 4. ¿Y vivirs? No lo sé. ¿Cuántos vivirs llevamos, chicos? 189. Nos falta un pelín. Benito, sortea la moneda. ¿Ha cogido Benito? No sé. Aquí dicen sortea la moneda, supongo que será porque la ha cogido. ¿Tú te imaginas? Es que te tengo ganas de verlos cuando lancéis esas 20 monedas ahí. Pero eso no es para sortear, es para que se os las queréis. Y luego las uséis para usar el emoticono. Bueno, para darnos gatetes estelares. Darnos patentes estelares, que son pequeñas donaciones. Venga, chicos, quedan 5.000 likes, solo 5.000 para los 50.000. Sembrando semillitas de... creo que son de calabaza todas. Explican aquí, Benito, le das al cofre verde y pones uno...
y pones 1 y 1. Ahí está. A repartir la misma monedita. Es que me hace gracia porque no es que sean varias monedas, es la misma todo el rato. Bueno, es que no tenemos más. Bueno, está gracioso. Seguro que en cualquier otro sitio la pillan y no la sueltan, ¿eh? No, no, aquí estamos jugando. Porque lo que vamos es el objetivo es a jugar. Ahora para pasarlo bien un ratillo. A ver, aquí me acabo de coger un aspersor que hay que poner ahí. Y aquí vamos a coger esto. Así. No digas que lo hemos vuelto a perder. Espero que no, espero que reaparezca. ¿Quién ha cogido? ¿Quién ha ganado el último? No sé. La última vez yo tenía constancia de que la tenía Benito. A ver, vamos a ver. Pero creo que no tenía muy claro de cómo se soltaba. De ligar, dice. Míraselo, pues de llevar una granja. Eso es mentira, es de ligar. Aunque puedes hacer un montón de cosas. Ligar, más. ¿Dónde puedes ligar? No, puedes hacer más cosas. A ver quién la tiene. Lo cogió Benito, suéltalo. Power dice, sí, la cogió Benito, pero no sabía cómo se hacía y parece que lo ha hecho por donde no era. Oh, Benito ha dejado la moneda por otro lado. Bueno, no pasa nada. Nos hemos quedado sin moneda. El próximo día ya tendremos más monedas. A veces pasa, chicos. Sí, nos hemos quedado sin monedas. ¿Quién tiene la moneda? Objetos, otro. A ver. Bueno, dice mal. Sí. Anarquía, sí, aparece en el chat. Mira a ver si la tienes todavía. Anarquera, Benito. No, no, no. Que Benito lo queremos todos mucho, ¿eh? Que siempre está ayudando en el Discord. Mira, una. Discord es aparte que siempre está con nosotros. En el Discord está ayudando mucho a los yokai, ¿sabéis? Sí. A ver qué dice por ahí, que dice, ¿cómo se consiguen las monedas? A ver, explicamos. A ver, esa moneda es una moneda del juego. Se compra con dinero real, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso la cedió Juan y Adri. ¿Vale? Esa moneda sirve para donarnos a nosotros para hacer salir emoticonos unos emoticonos especiales en el chat, que esos son pequeños donativos al canal. ¿De acuerdo? Uh-huh. Esas monedas se compran en el Streamcraft y se usan para varias cosas. Se usan para esto, tal. Yo, en un directo, cuando lleguemos a 300 followers, celebraré repartiendo cada X tiempo moneditas para la gente. Para que luego las pueda usar y las pueda usar para donarme. Equipo.
No sé si se me entendió bien, pero más o menos es eso. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Hola. A veces menos, a veces más. ¿Estás ahí, mi ángel de la noche? ¿Estás o no estás? Sí, estoy, sí. ¿Cómo que no? He dicho que sí estoy, sí. ¿Ah, sí? ¿Estás? ¿Quieres que os acaricie el cuello? Ay. A ver, Edu, déjame, que estoy concentrada yo aquí con cosas. ¡Ey, Edu, déjame! ¡Déjame, Edu, por favor! ¡Que me sacan los colores! ¡Que estoy concentrada! ¡Déjame, Edu! Pues sí. El otro día, en un comentario, dice, hola, ¿eres una chica o un chico? Y yo digo, soy una chica. Ahora me sorprende que seas una chica, pero te digo, ¿tú me has escuchado? No. La cuestión es que no han escuchado. Porque si no, no preguntarían algo tan obvio. A ver, si me miran a mí con la barba y tal, pues todavía podría dudar. Podría dudar, ¿eh? No mucho, ¿no? Pero podría dudar. Podría dudar. ¿Qué pasó? Ya no hay monedita, ¿no? Ya no hay monedita. Oh. Otro día tendremos más moneditas. Bueno, es divertido lo de la monedita, ¿eh? Sí. Alguien que la habrá aparcado mal. Sí, por supuesto que la intro de Yo-Kai Watch 3 y 2 y 1, cualquier intro de cualquier juego tiene derechos de autor. De hecho, cualquier juego tiene derechos de autor. Sí, a nosotros la intro no nos salta, pero como llevamos... ¡No! ¡Hala! Casi me he matado. Chicos, no os lancéis con consejos. No os lancéis con una moto contra un camión. Sobre todo si vais vosotros en la moto. Buenos consejos. Sí. Son consejos prácticos. O sea, nunca os, si vais en moto, nunca os lancéis contra un camión. Si sois el camión, pues todavía, pero si vais en la moto, no. ¿Y a qué viene eso? Porque acabo de lanzarme contra una iba en moto y me acabo de lanzar contra un camión y me ha reventado. Mal. Ah, claro, el maíz aún no aguanta aquí, el maíz. El maíz está aquí aguantando. Un chachihuelo. De hecho, aún está produciendo aquí, desde el verano. Se llama maíz de los tercios viejos. El maíz de los tercios. Está ahí aguantando. Es maíz que ha estado en Flandes, luchando en Flandes. ¿Dónde que no? Luego tenés. Luego es cuando. Fíjate si hay un maíz que sea súper gordo. ¿Lo hay? No. Ese es el gran capitán. El gran capitán, dice. Luego, si queremos alguno con un gordito, ese es. Es el artista. ¿Y no hay alguno ahí que está como una especie de la rueda de muchos, como si estuvieran escuchando un discurso? No. ¿Eh? Ese es Espinosa. Edu, no te inventes cosas. Ese es Espinosa, que está dando el discurso. Antes de la toma de Breda. ¿Eh? Mira, pues, los maíces están dando clases de historia, ¿eh? Sí. Menos la triste, que la triste es es un ficticio. Pero Espinosa no.
Vaya tela. ¿Cómo que vaya tela? Pues eso. ¿Para qué? Están todos ahí todos tristes porque no tienen la monedita, ¿no? Claro. Abuelito, algunos no tenemos que ir a dormir y llevarlos porque tremendo. Por ¡venga más, chicos! 1800 likes solo quedan para los 50.000. ¡Mierda! Lu. ¡Que me han disparado por la espalda! Te vas a cagar, cabrón. ¡Ey, perdón! ¡Edu! ¡Ah! Vale, pues repito, te vas a cagar, hermoso. ¡Ahí te he visto! ¡No, no tengo balas! ¡Toma ya! ¡Ahora sí! ¡Cágate, hermoso! ¡Ay, qué cruz! Me he quedado sin balas, ¿eh? ¿Por qué estaba disparando? ¿Por una UCI? Sí, claro, por eso me quedé sin balas, porque iba con la UCI. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cabeza! Ya está muerto. Eso, a ver si aprieto a dispararse uno por la espalda, hombre. ¿Cuántos jugadores quedan? ¿32? ¿O no? Pues 32, creo que sí. ¿Son muchos? 30. ¿Y eso es mucho o es poco? De 100. Hemos asesinado 3. Vale. A ver. ¿Qué son la 1? Ya, de hecho por aquí ya es tarde hoy, ¿no? Sí. Estoy esperando a ver si llegamos a los 50.000 likes. Venga, chicos. ¡Vamos! ¡Que quedan 2.500! ¡Vamos, chicos! ¡Dadle like! ¡Vamos, dadle like! Ya hemos superado los 200, cariño, ¿eh? Estupendo. ¡Dadle like, chicos! ¡Abogado! Venga, para esos 50.000, que sé que podemos llegar. ¡Esos 50.000! ¡Quedan 1.200! Y lo dejaremos ya hasta el próximo. Que ya es tarde, ya es tardecico. Ya es tardecico y ya se nota. Por cierto, ¿dónde están aquí mis gallinas y demás? Ya sabes, yo hace tiempo que te voy abandonado, ¿no les das de comer? Ah, es que tienen una rama delante de la puerta, no les dejo salir. Anda, qué gallina más tonta, por Dios. Cuec, cuec, me encanta el pato. Voy, Edu, voy, dicen por aquí. No sé. A ver, yo te leo. No sé a qué se refiere. Yo solo leo. Estáis muy locos, ¿eh? Sí. ¿Parecéis mí? Parecéis mí, dice. Está matando la tormenta. Y por aquí quedan 49.300. Llevamos. Nada, quedan 700. 700. Cago en la más serena con la tormenta. Que esto no se acaba nunca. Venga, quedan 500. Ahí estamos casi, chicos. Ay, hay disparos ahí. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto es así? ¿Así? ¿Así? ¿Así?
hace. Esta es así. Vale. Vale. Son muchas semillas, aquí para plantar. Venga, va, solo quedan 200, ¡ánimo! ¡Sois el ejército barbillástico! Barbie Tarmin. Vale, mal, 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 bien, Somos los Barbie Tarmin. Barbie Tarbigger, Pete de Nami, Interplastic. Ya se me ha dado. Fantastic. Tito. ¿Qué tendrá que ver? ¿El qué? Pues eso. Lo de Barbiller. Pero no es por el barbiller. Ahí solo quedan 100, solo quedan 100. Somos los Barbie Army. Somos el equipo A de los Barbie Army. Una sección de élite de los Panther Ninjas. Si alguna vez te quedas sin panceta, no cuentes con ellos. No cuentes con ellos, porque no irán. Y acordaos de llamar a Anita Bregón. Si alguna vez necesitas ayuda, y llámanos. Acudirán por un poquito de panceta. Pero si no tienes panceta, no lo llames. Se puede volver contra ti, ¿no? Sí. Me cago. Voy a morir por la maldita tormenta. ¡A nadar! Ay. ¡Hemos llegado a los 50.000! ¡Sí, señor, chicos! ¡Muchísimas gracias! Termino de este día aquí plantando cosas y lo dejo ya por hoy. ¡Ay, la vida del granjero! ¡Qué dura es! De granjero. Pero si tú no eres de granjero, si tú eres la promiscua del pueblo. ¿Qué debes de vivir de granjero? Hombre, tengo que estar ahí regalándole diamantes a Tokiski, ¿eh? Claro, no me extraña, porque tienes 800 novias y novios. Te has ligado 7 pueblos ya. Quedan 13 jugadores y yo me voy a morir por la tormenta. Claro, mamá. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos, por estar aquí acompañándonos esta madrugada de fin de semana. Muchísimas gracias a todos por todo, por estar ahí, por los likes, por los vivirs. Ahí por el juego de la moneda, que menuda cosa hemos descubierto. Sí, ahora ya he descubierto que por las moneditas. Eso no lo sabía yo. Menuda cosa hemos descubierto. Uy, corre, corre, vamos para la casa. Que nos desmayamos. No, no voy a llegar. Corre, corre, que nos desmayamos y nos cobran. ¡Ah! Que estoy en la puerta de mi granja y me van a cobrar ahí 1000 pempis. Me voy a morir. Pues nada, chicos. Que vamos a dar aquí por terminado por hoy. Muchísimas gracias. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Yo la verdad es que sí. Edu también aquí con la monedita. Aunque no salga en cámara, estaba aquí acompañándome todo el rato. ¿Queréis que salga para ver lo guapo que soy? ¿Queréis que salga para ver lo guapo que es? Sí, ya sabéis cómo soy.
F de Power dice, Edu, si ganas la partida, cuando te vea, quedamos para tomar algo y te invito. No, me han matado la tormenta. Me he quedado sexto. Sí, Leonite, te desmayas a la puerta de tu granja y te cobran. F de Power dice, sí, queremos ver esa hermosura. Claro, dice, tendrá morro. Leoni dice, sí, pero es feo igual. Ya, no, sí, claro. Aquí estoy. Mira. Espera que me pongo por aquí. Mira, es... ¡Chachihuela! ¡Moza! ¡Que tengo una vaca y un show! Y haces con... Mira qué cariño pone de poder resistirse. A ver, sabe, mira. ¿Habito? Ay, qué cariño pone. ¡Moza! ¡Que tengo una vaca y un show! Bueno, chicos, que muchísimas gracias aquí por estar con nosotros. Vamos a hacernos una despedida aquí rápida de Juani2DS, F Power, Leonite Feroz, Axel Go Gamer. ¿Qué más Benito tenemos? Baro. Maestro Joel, Benito Baro, que también está por aquí. Sergio Calabia creo que sigue, sí, ahí está Sergio Army, Mateo Camerani, adiós Mateo, nuestro italiano favorito, ¡mua! Un beso. ¿Qué más tenemos? A Yami, que nos está viendo desde el currete, hasta luego Yami. No, somos poquitos ya. Somos poquitines. No, pero ha habido momentos que no estaba nada mal, ¿eh? El canal hizo un montón. Ay. Noel 2, Cadavid. Nos estamos yendo ya, Noel. Chaito, gracias por venir. Y ya está. Ya está, chicos. Así que eso. Gracias. Mañana más. Esperamos que mejor. Y nos vemos, ¿vale? Besetes. Chaito. A ver si me aclaro yo cómo va esto. A ver. Primero aquí. Correcto. Y luego aquí.